el 2013 llegaba a La Sexta, un programa que pretendía competir en la sobremesa con El Corazón y las telenovelas que ocupaban la misma franja. 3 años después sigue cosechando éxito y aumentando poco a poco su audiencia diaria. Fran Blanco se enfrentaba a un grupo de colaboradores en el que tenía que comentar todo lo que pasaba en la televisión. Hoy conoceremos desde dentro cómo se prepara un zapping televisivo, el making of de Zapeando. Fran Blanco, el capitán de Zapeando, que nos va a contar un poco cómo se prepara el programa, cómo hacéis los guiones, la escaleta, todo. Muchas gracias por atendernos, lo primero. Nada, hombre, lo de capitán es demasiado. Yo soy una víctima de este programa. ¿Una víctima? No creo yo, tú marca ahí el territorio. No, yo tenía que haber sido el capitán, pero luego han podido conmigo y mira. ¿Manda más los colaboradores que tú? Vamos, totalmente. Pero se vive mejor, Eso sí, es mucho más cómodo y soy mucho más feliz así. De todos modos, es que claro, me pides que te cuente cómo se hace el programa y cómo funciona en cero coma. Es cero, muy complicado. Muy rápido. Yo te puedo decir que aquí somos un equipo de decenas de personas desde las 6 de la mañana. Ya hay eso gente... te voy a preguntar, ¿a qué hora llegáis? ¿Cómo empezáis a organizar? Claro, o sea, es que depende del departamento que sea. Sí. Pero vamos, a las 6 de la mañana hay gente ya viendo vídeos, como locos. Luego también llega el equipo de... guión, hay una reunión, todo el mundo pone en común y vende su pescado, producto. El director compra, otros... No siempre se compra todo lo que se ofrece. No, la gente intenta vender y él dice no, eso no, otras veces le convencen y entonces acaba comprando lo que en principio... Esto es una subasta. Más o menos. Y ya todo el equipo a primera hora de la mañana ya está trabajando sabiendo con una escaleta provisional lo que tiene que hacer. Que esa escaleta luego, claro, la se tele... Va, a lo largo del día se va cambiando. Claro, a las 9 empieza Susana Griso. ¿Y si pasa algo en el programa de la Griso? Ahí cambia el... A mediodía al Rojo Vivo. ¿Y si hay algún vídeo bueno en el Rojo Vivo que no puede esperar a mañana? Entonces, realmente el programa está vivo y se está trabajando para el programa las 24 horas. Pero todos, te digo ya, o sea, no solo los que visionan el vídeo, todos. El guión realmente va a seguir una pauta y ya está. Bueno, hombre, a ver, es más que eso, que si no a mis compañeros guionistas los dejarían muy mal lugar, ¿no? No, los guionistas son los que realmente nos ayudan a poder sacarle punta a un vídeo. Y nos dan una muy buena base. Luego es verdad que este programa nos da la libertad de parar en un momento determinado el guión, ir aportando nuestras ideas, lo que surja en ese momento de improvisación y retomarlo para seguir, ¿no? Es un programa cerrado pero abierto. Tu labor, aparte de presentar, dirigir y demás, ¿tú influyes en ese guión? ¿Tú dices, esto me gusta, esto no me gusta, yo lo debería de esta forma, de otra? No. Además, a mí no me gusta eso. Yo lo que creo, y nuestros guionistas en eso ya nos conocen y son muy hábiles, es que lo que tú no puedes hacer nunca es decir algo que no compartes. Y a veces si un guionista escribe para ti y no te acaba de conocer, te puede escribir algo que no, pero más o menos ya saben qué es lo que tú piensas, lo que tú dirías y lo que no. Y en todo caso, luego, lo que te digo, el guión es una base, luego todos hacemos el guión nuestro. Y así como si hay una frase que te parece desafortunada, la cambias, hay otras veces... Hacerlo más personal. Por ejemplo, ¿no? A mí con vídeos de política y más en los tiempos que corren, pues la verdad es que hay veces que el guión se queda suave. Y entonces yo le añado un poquito más. ¿Tu punto? Claro, porque creo, pues después de según qué imagen, pues creo que hay que dar un poquito de cera a quien corresponda, ¿no? Fran, tú por las mañanas a las 6 ya estás en marcha con el morning de aquí. Luego a las 4 menos cuarto empezáis enzapeando. ¿Tú cuando llegas a tu casa tienes ganas de ver la tele, de hacer algo que no sea? Yo tengo ganas de morir. Tengo ganas de morir, básicamente. De hecho, yo llego a mi casa que soy bastante despojo humano. Y en mi casa tengo la suerte de que me tratan muy bien, pues cuando llego no me explotan, ¿no? Pero bueno, el café me ayuda mucho, debo decirte que es mi gran aliado todos los días. Todo el día, litros y litros de café para aguantar. Más o menos, bueno. Solo café, todo sustancias legales, o sea, y no... natural. Sí. Te hemos visto, Fran, te vimos de colaborador en el debate de Gran Hermano. Luego hiciste el debate de Gran Hermano 14, lo presentaste tú, fuiste colaborador el 12+1. ¿Te gustaría hacer un reality? Hacer, como presentador, ¿te refieres? A ver, el reality es un género que me gusta mucho. Y de hecho, Casados a Primera Vista, que es un programa por el que yo estoy loco, que estoy muy deprimido porque se ha acabado esta semana,
Es una pena que no tenga presentador ese, sí, yo también, ese programa. Yo eso lo he pensado también. Es una pena porque tiene ese, a ese equipo de expertos, de psicólogos, etcétera, pero le falta un presentador, ¿no? Un presentador con un debate. Entonces yo desde aquí le digo a los jefes de Antena 3, a ver si el año que viene pensáis en poner un presentador y os acordáis de mí, porque un programa como, como ese sí me gustaría. Sí te gustaría. Sí. Pero siempre con mi zapeando, ¿eh? O sea, yo siempre con mi zapeando, que todo el mundo me dice, bueno, ¿y dejarías el programa? No, no lo voy a dejar. A mí que me echen. El día que chapen el programa, que me echen a mí. Porque es un programa en el que tú estás cómodo y los años que se animas, porque ya lleváis casi 3 años, y no vienes a decir 3 años y poco a poco estáis posicionando. O sea, para, es que para que te hagas la idea, en zapeando se ha conseguido algo que os surge o no surge. Sí. Los directivos de un canal lo pueden buscar, pero nadie te da la garantía. Y es, se ha creado un grupo de colegas que todas las tardes se reúnen a comentar la tele y a reírse de ella. Y realmente es lo que hay aquí, un grupo de colegas. Entonces yo no vengo a trabajar. Vale. Yo soy un tío muy afortunado. Tú vienes a divertirte. Yo vengo, que lo único que nos falta es que en lugar de agua, que no nos dan otra cosa, nos dejarán tomarnos unas cañas. Entonces ya, pero es como entonces si fuese... me apunto yo también no, ahí. Pero claro, o sea, hemos conseguido que este programa sea como una conversación de bar, pero no es en el bar. Y es con la americana y más o menos bien vestido. Un poco ¿no? más serio, comentando la tele serio. Pero para mí es uno de mis mejores ratos del día, el venir aquí y estar con mis amigos, mis compañeros, durante casi 2 horas. O sea, no cambias zapeando por nada. Por nada. Por nada. Ni por mi siesta, fíjate. Bueno, yo ya la hora de la siesta la has perdido. Por eso te digo, pero si me dijeran no puedes echarte la siesta, no echaría la siesta y la necesito, pero no la echaría. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por atenderme y por contarnos un poco cómo funciona zapeando. Bueno, a vosotros, un saludo. Estamos con Jun, que es colaboradora y bueno, la número uno de aquí zapeando. Uy, sí, la número uno. Yo estoy a prueba todavía, aviso. Estás a prueba, no me lo creo. Tengo un contrato de prueba de un año y bueno, pues... Renovable. Es renovable, voy cobrando un 10% de lo que debería. Pero bueno, ya me da papitas, está guay. Está guay, entonces. Está guay. Pues no te quejes. Mucho más de lo que tiene mucha gente. Tanto. Actual como estamos, ¿no? No nos podemos quejar. Por eso digo. Jun, ¿tú a qué hora llegas aquí a la redacción? ¿Cómo organizas tu sección? ¿Cómo te paras todo? Yo tengo mucha jeta porque llego en plan Wyoming. Yo llego cuando ya está todo escrito, cuando están todos los chistes puestos, para venir y cargármelos todos. Yo aprendo de los grandes, aprendo de los mejores. Entonces, pues yo llego aquí, no sé, como a la una o así, me emperifollan y luego ya veo un poco de lo que vamos a hablar y ya pienso, ¿Cómo lo cambio yo? No, lo peor es que no, ni lo premedito, no, lo cambio según me sale ahí en el directo. Es espontáneo, o sea que el guión nos olvidamos un poco. No, eso sí. Yo qué sé de lo que está saliendo en la tele, si no la veo, no me da tiempo a verlo. No, tenemos unos guiones estupendos, lo que pasa es que sí es verdad que luego en directo se nos ocurren cosas. Imagina para meternos los unos con los otros, que yo soy muy de meterme. Lo que es la chispa del directo, ¿no? Sí, es comida. Ahí dar caña. Dar unos zascas, está bien siempre. Eso va bien siempre. Así estás vivo. Eso es. Bien, y después de 3 años zapeando, va a subir un poco la audiencia, ¿y es difícil estar zapeando o es más complicado ponerte una peluca, caracterizarte y salir a imitar en tu camisuela? Yo creo que son cosas distintas. Sí, hombre, no deja de ser espectáculo, juego. Es espectáculo, pero es verdad que más fácil es sentarte a criticar lo que han hecho otros. ¿Te gusta criticar? Que es más fácil es esto, que sentarte a criticar lo que han hecho otros, que ponerte tú ahí con la peluca y tal a hacerlo bien o mal, pero te expones a que te critiquen, ¿no? Ahora, emocionante lo es todo. A mí me divierte mucho. Yo tengo una gran suerte, me divierte mucho mi trabajo. Eso es importante, invertirte y transmitir lo que estás haciendo. Claro. Y eso es básico tanto en persona como aquí, es que básico, el día que en la mesa nos lo pasamos bien, que hay chispa, lo notas, ¿no? Los mensajes de la gente y la respuesta de la gente, pues que se han divertido contigo porque tú te la pasas bien. ¿Y a ti te gustaría estar en algún reality, participar? Yo te veo a ti como una buena concursante reality. ¿Tú me ves? Yo te veo. Yo no me veo. Yo te veo a ti. No me veo ni muerta. Yo tengo un gran sentido del ridículo. Y no me puedo creer. Te lo juro. Sí, tengo un gran sentido del ridículo. Mucho, a veces bloqueante incluso. Y esa es una de las cosas que a mí no... O sea, tipo encerrarme en una casa o... Por ejemplo. O en una isla. O casados a primera vista, algo así, no me veo yo. ¿No te ves tú ahí? No. ¿En casados tampoco? Nunca digas de este agua no beberé, ¿no? De momento en casado no, porque ya estoy casada. Pero, quién sabe, oye, la vida da mucha vuelta. De repente digo, venga, voy a ver. A recasarse otra vez. Voy a ver quién me toca, me voy a recasar. Y ahora que no nos escucha, ¿cómo es trabajar con Fran?
Fran es un desastre porque es un tío antipatiquísimo, feísimo, desagradable, le huele el aliento. Es fatal, pero como es el presentador que me ha tocado, pues tengo que apechugar con él. Yo estoy a ver si le quito, si le doy un cáncer, le quito el puesto y me pongo ahí. Te sientas tú en el centro, ahí a presidir la mesa. Simón y yo estamos peleando por ese puesto, porque las dos sabemos que ahí se cobra más. Creemos, no sabemos, ¿eh? Igual solo es palabrería la gente. Igual solo es habladuría de aquí, de la redacción, pero por si acaso. Por si acaso. Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme y por contarnos un poquito más cómo es el día a día de Tapeando. Pues nada, que lo sigáis viendo y ahí seguiremos luchando. Que Fran, qué majo, ¿eh? No sé que me eche nada, estoy a prueba, lo digo. No, Fran se queda, ¿eh? Jun se queda. Fran se queda y Jun no sabemos. No, Jun se queda. Ya, ¿cómo a Fran que Jun se queda? Que tiene que era broma. Era broma, Fran, te prometo que era broma. Hemos pillado aquí a Nasmo, que está a punto ya de salir a plató. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos, lo primero. Nada, gracias a vosotros por venir. Y nada, pues como todos los días, aquí ya falta poquito para empezar. Empezar a contarnos todo lo de la tele. Y más todavía. ¿Todo lo de la tele? Todo. Pues la verdad es que es muy normal. La gente a veces cree que trabajar en la tele, si ha escuchado a alguien que está muriendo, es un perro. Es un perro que está ladrando. No, pues es muy normal, la verdad. O sea, como cualquier trabajo, ¿no? Llegas, tienes lo que tienes que... Haces lo que tienes que hacer y te vas al directo. Es algo muy normal. ¿Tú más o menos a qué hora llegas a la redacción? ¿Cómo organizas tu parte, todo? La verdad es que yo vivo muy bien. La verdad es que todos los que estamos en la mesa, menos Quique, que también escribe, vivimos muy bien. O sea, Quique a lo mejor sí llega aquí a las 7, 8 de la mañana, pero nosotros a la una. Nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos, ahora subimos a la reunión. Mientras comemos, pues repasamos el guión, vemos los vídeos que entrarán en el programa y luego ya pues... A comentar. ¿Con tu punto de vista o te dejas guiar por el guión o puedes...? A ver, hay un guión que además tenemos unos guionistas que son la leche, que no lo escuchen porque luego se lo creen. Sí que es verdad que a veces salimos del guión, improvisamos, pero sí que hay un guión de base y mola seguirlo. ¿Qué es más difícil, Ana? ¿Comentar todos los vídeos que salen en el programa o ponerte tu peluca, caracterizarte y salir a imitar en tu cara me suena? Es más difícil, yo creo, tu cara me suena, pero porque es un terreno que yo no controlo, el de cantar. Yo recuerdo la primera vez. ¿Te moviste muy bien allí? Bueno, a ver, estoy contenta de lo que hice. Para no ser cantante y no haber cantado en mi vida, yo creo que lo hice, oye, decentemente. Muy bien. Sí, pero sí que es verdad que tu cara me suena es un programa que a mí me encanta, que no me pierdo ni uno, pero yo cuando tengo que estar ahí me pongo nerviosísima. Te hemos visto, aparte de en tu cara me suena, están bebeando en otro tipo de programa, muy diferente. Donde no te hemos visto nunca es en un reality. ¿Te gustaría? ¿Como concursante? Sí. Creo que no. No, yo creo que no serviría. ¿Reality, por ejemplo, a qué te refieres? ¿A qué pues reality? ¿Vas a encerrarte en una casa, en una isla? Es que no podría, ¿eh? Yo creo que lo pasaría tan mal ya el primer día, el estar incomunicado, el saber que no puedo hablar con mi familia, con mis amigos. Yo creo que no aguantaría nada. ¿Y presentarlo? Bueno, presentarlo, oye, nunca se sabe, ¿no? Nunca digas nunca. Yo creo que en esta vida hay que probar de todo para ver dónde uno se siente cómodo y qué es lo que realmente le va. Y ya por último, ¿cómo es trabajar con Fran y con el resto de colaboradores? Pues muy divertido, la verdad. Todo lo que veis en el programa en directo pasa en maquillaje, pasa en la reunión y es el buen rollo que hay entre todos, ¿no? Sí, no es nada fingido, la verdad. Es que sale de forma natural y yo creo que ahí está uno de los éxitos de Zapeando, ¿no? Que somos naturales. Jun nos ha dicho que entre vosotras dos hay una pelea por quitarle el sillón a Fran. No, ¿de verdad te ha dicho eso? A ver, ¿tú qué tienes que decir, no? A ver, oye, puede ser que en directo pues hagamos un poquito así la coña, ¿no? Pero yo creo que Fran está estupendo siendo el presentador de Zapeando, la verdad. No, yo no se lo quitaría. Además me ha dicho que no cobra más, o sea que... Pues para quedarnos de otra manera... Pues me quedo en mi sitio. Muy bien, pues muchísimas gracias por atenderme y contarnos un poco cómo funciona el programa. Gracias a vosotros, un placer. Estamos con Carlos, que es el director de Zapeando. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros por venir. Muchas gracias a ti por recibirnos en vuestra familia y ver cómo preparáis un día el programa. Cuéntanos, Carlos, ya lleváis casi 3 años en Zapeando, en noviembre, hace 3 años. Cuentas muy deprisa, los 3 años en noviembre, pero en noviembre, casi 3 años lleváis Zapeando. Sí. Y bueno, el programa ha ido evolucionando poco a poco. ¿Cómo es dirigir un programa de este tipo? Pues date cuenta de que tenemos poco tiempo, con lo cual tenemos que ir muy rápido, es bastante loco entre comillas. La tele es inabarcable, la cantidad de horas que hay de televisión, entonces bueno,
Pues es muy loco, muy rápido, muy deprisa todo. Y bueno, pues salimos, como veis, a veces entre alfileres, pero bueno, afortunadamente abajo todo. Al final se construye, todo encaja y todo va bien. Es un zapping diario, ¿no? Que sí. Todos los días hay que estar al tanto de todo y ver vídeos de todo para poder crear la escaleta del programa. Sí, el objetivo básicamente es que lo más destacado que se haya podido producir en televisión, incluso que sobrepasa la televisión, te cuenta la actualidad, ¿no? Muchas veces. Entonces hay muchos programas de mañana, hay informativos a las dos. La intención es que la gente que nos pueda ver vea lo último que ha ido ocurriendo. Lo más impactante. Sí. Exactamente, entonces, pues claro, eso a todas horas. Hoy, por ejemplo, tenemos un vídeo, una información a través de jugones que ha sido 20 minutos antes de empezar el programa. O sea, que no paras nunca, incluso se va construyendo el programa en directo, se va cambiando, se va ajustando. Porque la redacción de Zapeando no para, ¿no? Hasta las 24 horas, todo funcionando. Bueno, tampoco, no nos vamos a poner medallas, pero bueno, básicamente si hay gente que, por ejemplo, desde las 6 de la mañana... ¿Tú también llegas a las 6? No, yo llego más tarde, pero me voy el último. Pues más o menos aquí en redacción puede haber desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la noche gente. Y luego, bueno, pues no paras. Date cuenta que la mayor parte de la redacción, de guión, pues tienen Twitter, tienen redes sociales, o ves la tele por la noche. Es decir, todo eso sabes que te vale, ¿no? Y tienes mucha información añadida, incluso aunque no estés en la redacción. Tienes el grupo de WhatsApp. Entonces te puedes saltar en cualquier momento, aunque sea de noche o de tarde. En cualquier momento, o sea, de... Efectivamente, de estar pendientes que mañana puede estar bien esto o esto otro. Entonces, bueno, pues así estamos. Entonces tú llegas aquí a la redacción, te hacen una escaleta previa, ¿no? Y vais viendo, y a partir de ahí, ¿tú mismo seleccionas o el equipo? ¿Cómo hacéis para seleccionar los vídeos? Efectivamente, digamos que hay varias selecciones, ¿no? La primera, la que hace el equipo de redacción, que son los que visionan, no puedes ver toda la tele, sí que... Tú, lógicamente, te enteras de lo más destacado, lo que ha sido más noticia, pero date cuenta que hay muchas televisiones, desde autonómicas o otros programas que no tienes ocasión de ver. Entonces, ellos lo ven, hacen esa selección previa, posteriormente, entre ellos, eligen los vídeos más destacados y luego tú de ahí vuelves a cribar para los que salen cada día, guardarte algunos para los días siguientes. El día siguiente, sí. Lo que hoy se ve, a lo mejor no se ve, pero se ve mañana en el siguiente programa, ¿no? Sí, eso es. Se va dejando, no cabe todo, porque la verdad es que afortunadamente hay mucha información, muchos vídeos, pasan muchas cosas en televisión. Entonces, dependiendo de la inmediatez con la que se consume, va hoy o se deja para el día siguiente. Y es difícil luchar en la franja de la sobremesa contra el corazón, las novelas, que estaba... Ha surgido Zapeando en el hueco ese que... Pues estás más acostumbrada a ver pues un poco el corazón, la novela. ¿Es difícil hacerse ese hueco? Pues yo creo que sí, pero también creo que en casi todos los huecos de tele, ¿eh? Es decir, yo creo que todo el mundo tiene mucho mérito en este negocio porque hay mucha competencia, efectivamente, aparte de las televisiones nacionales, que efectivamente, bueno, en nuestra franja la verdad es que hay muchos programas que ya muchos años establecidos con una audiencia fiel y es complicado. Yo creo que en todas las franjas en todas las complicadas. Aquí sí, yo también creo que era complicado por lo que te digo. No solo las televisiones nacionales o las más importantes ya tienen un público muy, muy fiel, sino que hay muchos otros canales. Date cuenta que la TDT, pues 25 canales y todo peleando, a ver. Y bueno, Zapeando surgió un poco con recuperando la esencia de ese lo que hicisteis, ¿no? Uh-huh. Porque marcó también en La Sexta un antes y un después en la televisión y quisisteis retomar el tema con Sí, a ver, es muy distinto en cuanto al objetivo y a la intención de los dos programas, pero efectivamente se basa en la misma materia prima, ¿no? Que es la televisión, lo que sucede alrededor de la televisión. No sé si lo que hicisteis tenía otro objetivo o marcaba el foco en otro tipo de tele y tertulianos y demás historias, aquí es mucho más general, es intentar ver cómo, qué es lo que sucede. Contarlo con humor, todo lo que está sucediendo. Y a través de cómo lo cuenta la tele. Y aparte de Zapeando, ¿en qué otro tipo de programa te gustaría dirigir que fuera totalmente distinto? Madre mía. La actualidad, más pues, corazón. Mira, por ejemplo, los realities que se han puesto muy de moda. Sí, sería maravilloso. O sea, yo que sé, Casados a Primera Vista, por ejemplo. Ese tipo de programas de convivencia son muy divertidos, por lo menos a nosotros nos hacen pasar buenos ratos. Claro, y entiendo que sería también divertido, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Pekín Express, todo de aventuras y todo esto, está muy bien, hombre. Está muy bien. Por lo menos el resultado a mí me gusta mucho. Luego ya hacerlo, no sé cómo sería. Que Casados a Primera Vista quizá necesitaría un poquito más de programa como un presentador y darle un poco más de... Sí, él es que está muy enganchado, le gusta mucho, sí, se le hace muy corto,
Él comentaría mucho más y establecería debate y de todo tipo. Entonces, o sea, lo que veis en la tele, hay parte evidentemente de ficción, no son siempre, no son como los veis, pero hay mucho de realidad. Y en eso en concreto, por ejemplo, él es fan incondicional, es decir, más allá de que trabajara aquí o lo tuviera que tratarse, lo vería en casa, lo comentaría con gente y como este tipo de programas, ¿no? Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poquito cómo funciona Zapeando desde dentro. Lo que queráis siempre. Muchísimas gracias. Esperamos vernos más veces, ¿no? Eso espero, yo también. Vale, gracias. Nada, a vosotros. Vale.